Y hablar de las expectativas. Alegro Velázquez, saludos, dale, ¿cómo estás? ¿Qué haces, negro? ¿Cómo estás? Un gusto. Y sí, Placer bueno. mío, y gracias por un 31, no es fácil, pero gracias por atendernos. Tranquilo, un verdadero placer. No, lo que planteaba Omar va en esa línea. O sea, el gobernador entiende que es un motor económico muy importante. Uno cuando por ahí piensa a primer golpe de pensamiento, dice turismo, bueno, la pulsera, y una persona que viene a descansar y a pasarlo lindo, que es una gran parte del turismo, pero también lleva implícito el turismo de reuniones, el científico, el educativo, el estudiantil, y todos esos movimientos que están por fuera de la playa o de esa situación de estar en una cabaña relajado, que está muy lindo y que tenemos una gran oferta como para entregar, también generan recursos y actividades. O sea, yo hablaba con empresas, por ejemplo, de turismo estudiantil. Nosotros tenemos una gran cantidad de turismo estudiantil emisivo, como en el resto de los habitantes de la provincia. Y me comentaban en el caso de Chascomús, donde, bueno, una sola empresa llevaba 5.000 chicos por año. Entonces yo pensaba, bueno, a Santa Fe, a Rosario, que son ciudades con una gran historia, con una gran oferta desde lo gastronómico, alojamiento histórico y cultural, ¿cómo no podemos convertirnos realmente en el epicentro y donde pasaron los hechos más importantes de la historia argentina? Digo, para mí Seguro, clásico seguro. simplemente, Vos ¿no? sabés, me sorprendí cuando contaba que Santa Fe tiene un estilo, voy a decir yo, porque lo dijo con el nombre, tipo Colonia Vacaciones en Córdoba. Que Claro. la provincia tiene un predio de Colonia Vacaciones en Córdoba, una manera de asumir, no tenemos dónde llevarlo acá, lo llevamos a Córdoba, bueno, eso Santa Fe lo va a cambiar. Digo, me enteraba ahí cuando él hacía el balance de que llevamos nuestros chicos a otra provincia en vez de tratar de movernos acá internamente o traerlos de afuera para Santa Fe, ¿no? Así es. Tenemos un proyecto de ley enviado con el gobernador, que esperemos que le dé sanción la legislatura. Y nosotros queremos vender ese predio para aplicarlo en forma exclusiva, o sea, no va a rentas generales y después se saca, sino que es con aplicación, con un destino específico, que es para la creación de centros de turismo social modelo en la República Argentina. Que está parte de la historia, o sea, nosotros consideramos también que el turismo, y ya yendo por no los caminos tradicionales del turismo que conocemos, para nosotros el turismo social es un derecho de nuestras niñas y niños de acceder a un ocio recreativo, porque lo que estamos invirtiendo en esos chicos, que esa era la idea de la mitad del siglo pasado, cuando aparece el turismo social en Chapalmadal, en Embalse, y sin embargo Santa Fe no tiene ningún predio nacional, era precisamente eso, ¿no? Que los chicos puedan tener un lugar de acceso a un paisaje como el paisaje del litoral, diferentes paisajes que tiene la provincia, y que efectivamente eso genere movimiento económico y genere también identidad, arraigo, que conozcan nuestra Argentina, una parte importantísima de nuestra Argentina, que es el paisaje del litoral y una de las provincias más potentes en materia económica, de exportación, de generación de empleo, de generación de actividad científica. Y eso solamente se hace a partir de tener una planificación de turismo adecuado y que tenga diferentes aristas, como te decía anteriormente, el turismo de reuniones, el educativo, el estudiantil, el social. Y también el de todos los días, o el tradicional de, bueno, venir a pasar un par de días, un fin de semana largo, o el veraneo en la provincia de Santa Fe con el corredor de la Ruta 1, el corredor de la Ruta 11, a Melincué, a La Verde, a la Laguna del Plata. Pero entendiéndolo desde ese lugar, nosotros lo que estaríamos haciendo sería, y esa es un poco la idea que tenía el gobernador, ¿no? Incluso antes de asumir, porque cuando hablábamos con el gobernador era pensar en identidad, pensar en oportunidades y en desarrollo económico, ¿no? Y creo que estamos por lo menos dando los primeros pasos en forma sólida, no solamente con Viví Santa Fe, que es esta plataforma que estamos muy orgullosos por ser la única en Argentina de su tipo, que es gratuita para todos. El sector privado, sino también para el sector público, y también creando un consejo asesor con todas las universidades que tienen dentro de sus planes de estudios
el turismo para que dentro de ellas universidades públicas como la Tecnológica en Reconquista, la UNR en Santa Fe, perdón, en Rosario, y con terciarios que también están incorporados a ese consejo. O sea, poner al turismo realmente con una estrategia que no dependa ya tan solo de algunas ideas y ganas que le ponemos, y son muchas, Negro, sino involucrando a nuestros docentes, a nuestros alumnos y investigadores en, uh-huh, en tener el mejor plan para que efectivamente la provincia de Santa Fe compita con las principales provincias de la Argentina. Bueno, entro es fácil, ¿no? Viví Santa Fe, pongo vivisantafe.com y ahí empiezo a cumplir los requisitos que me piden. Ahí directamente puedes ver cuáles son los las ferias y y las festividades que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Podés, uh-huh, elegir andar en kayak, podés comprar un alojamiento en una cabaña, en un hotel 5 estrellas, podés ver los museos que tienen todos los municipios y comunas que han subido y esperemos que sigan subiendo. Tendremos que tener unas 365 municipios y comunas, porque también déjame decirte que no es de la provincia, nosotros lo solventamos y demás, pero una vez que entra la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe, se maneja en forma autónoma, ya tiene un código de acceso, lo que pone no necesita ni siquiera ni consultarlo, ni intermediarlo por la provincia, lo mismo que un privado. Entonces, en realidad, nosotros hemos logrado tener una plataforma que compita con Booking, que compita, uh-huh, con Airbnb, con capitales nacionales, desarrollado con tecnología local, que es gratuita. Entonces, también democratizamos para nosotros la política, es democratizar, ayudar a desarrollarse a aquellos que quieran hacer algo en turismo. Y ojalá, de hecho lo estamos viendo, ¿no? Hay muchos que teniendo la posibilidad de cobrar a través de esta plataforma, teniendo la posibilidad de tener un software que les permita administrar su negocio, se han lanzado a tener esta experiencia, incluso en esta época tan complicada para turismo en términos generales por la pandemia, ¿no? Seguro, para que tengan una idea, bueno, vamos a ver qué pasa ahora. El Festival de Guadalupe ya está cargado. La Fiesta del Dulce de Leche acá en Arroyo Aguiar, que nos escucha la gente de Arroyo Aguiar, está cargado. Tenés los carnavales allá por febrero en Reconquista, tenés cargado festivales folclóricos en Peirano, pero tenés las fiestas que vienen ahora, las del 2 de enero, ya tenés cargado eventos. Todo el que quiera conocer puede entrar ahí y buscar, por ejemplo, festividades, puse yo, como para recorrer las fiestas importantes que hay en la región, aquel que le gusta, y un montón de tips en Vivir Santa Fe, que Ale, la verdad, es una buena manera de facilitar a aquel que quiere conocer un poco de Santa Fe, que es lo que tenemos los santafesinos. Ale, te agradezco el tiempo. Por favor, a vos muchísimas gracias, incluso un gran orgullo porque fue internado por APTRA, para Martín Fierro, como el desarrollo de plataforma digital más importante de la Argentina, votada, uh-huh, no solamente por APTRA, los del Martín Fierro, sino también por la gente, ¿no? Y la verdad que nos enteramos cuando estábamos ternados, así que eso marca de que más o menos funciona. Bueno, Negrito, lo mejor para vos. Abrazos, abrazos. El año que viene y para toda la audiencia. No, nos vamos a encontrar los primeros días, porque en turismo hay que darle manija, Ale, ¿eh? Enero y febrero hay que darle manija. Yo me quedo acá, así que a disposición tuya para repasarlo cuando quieras, y es más, si querés un día me voy para allá, comemos unas medialunas y charlamos. Dale, dale, un planazo, ese es bien nuestro, bien local, dale. Abrazo grande. Un gran cariño, saludo para todos.